Qué hermoso lo hacen vestidos aquí, ¿eh? Suben aquí un día a predicar. Y miren para allá. Y usted verá esa congregación tan bella, esperando que el Señor, a través de que se para aquí, lleve un mensaje a su corazón. Eso es lo más que lo que hacemos, nos paramos aquí y hacemos. Llevar el mensaje que Dios puso en nosotros para nosotros poder transmitirlo a ustedes. Y lo hacemos con temor y temblor, porque es la palabra de la que estamos hablando. Y como estamos hablando la palabra de él, nos vamos para el libro de Efesios. En el libro de Efesios, el capítulo 6. Y en el capítulo 6, los versículos 13 al 18. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la carroza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí y estamos esperando, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones y en nuestra alma. Que tu palabra, Señor, se haga sentir, que podamos vivirla, Señor. Que no solamente la oigamos, sino que la hagamos, Señor, en nuestra vida, parte de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, amén. En la lectura que acabamos de hacer, vemos que esa armadura se divide en diferentes partes. En la coraza de justicia, en el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Son 5 componentes, cada uno de ellos muy importante para poder salir a llevar el Evangelio. Pues esta mañana los vamos a delimitar a un aspecto. Vamos a hablar sobre los calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los varones que estuvieron aquí ayer oyeron parte de esta predicación. Ayer era una cosita condensada, hoy es una predicación. Esa es la diferencia que hay. Para toda labor que tú vayas a hacer, tú tienes que calzarte de acuerdo a lo que vas a hacer. Por ejemplo, si tú vas a pasar el trimmer en tu casa, no te vas a poner una chancleta, porque sabes que te puede volar un dedo. Así que, sean botas de seguridad, botas de goma, tenis, chancletas, sandalias, cada una tiene una función en específico. Pero el calzado que te vas a poner hoy es un calzado muy especial. Dice que es el apresto del Evangelio de la paz. Y uno dice, pero ¿qué será apresto? Y buscamos apresto y te dicen que se refiere a una preparación, a tú prepararte. Por lo tanto, lo que te está diciendo es la preparación con celo y compasión para proclamar, para predicar el Evangelio de la paz. Es estar listo para salir a llevar el Evangelio de la paz. Claro, pero ¿de qué paz está hablando? Pues indagamos aquí mismo en Efesios y te dice que esa paz representa la tranquilidad, que es el resultado de la victoria que obtenemos sobre el pecado y sobre el yo. De esa paz es la que tú vas a hablar.
Esa es la victoria que conseguimos al nosotros estar firme e inmovible, como un soldado quietecito en su puesto, en la verdad del Evangelio, ya que ese es nuestro fundamento, esa es nuestra salvación. Y si escudriñamos con un poquito más de detenimiento en las Escrituras, vemos que Jesús no solamente es nuestra salvación, sino que en el mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz. Y tú conectas Evangelio de la paz. El Evangelio son las buenas nuevas de Cristo que vino al mundo, y Él también te representa tu paz. Puedes estar tranquilo porque esa es la paz que Él va a llenar en tu vida. Pero volviendo al soldado, esta pieza de la armadura fue hecha para la defensiva. O sea, era para proteger los pies de tanto caminar por esos caminos llenos de piedra, y para que lo protegiera un poquito del frío y de la humedad que se encontraba en el camino. No hacía mucho, pero ayudaba. Nuestro cuerpo, esto, nuestro esqueleto es el que lo soporta. Pero tu voluntad soporta no solamente a tu cuerpo, sino también a tu alma. Porque tú decides lo que vas a hacer. Por lo tanto, cuando la voluntad y el cuerpo se ponen de acuerdo y están dispuestos para la obra, la persona se halla calzada y armada para enfrentar cualquier contratiempo. Tenemos que recordar que estamos hablando de una armadura. Por lo tanto, nuestra posición en el campo de batalla no es a batallar, sino en la defensa. ¿En la defensa de qué? La defensa del ataque del enemigo. Satanás está por ahí corriendo, aunque ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Él sigue haciendo todo lo posible para hacernos resbalar, para hacernos caer, para sacarnos de nuestra firme victoria en Cristo. Eso es lo único que él busca. Satanás desea que caigamos, que cedamos a sus tentaciones y placeres. Él se tira la cascarita y muchos, lamentablemente, resbalan en ella. Por eso se nos manda, y en la misma lectura que hicimos, a estar firmes, a estar firmes y resistir. Muchas veces se ha dicho que nosotros, nuestra función es resistir al diablo, pero huyamos de las tentaciones. Nuestra tarea es estar dispuestos a predicar. Esa es nuestra tarea. Y predicar no es solamente aquí arriba, aquí parado. Predicamos en la calle, predicamos en la fila del banco, en el supermercado, en la guagua. Pregúntenle, ¿cómo que se llamaba Félix? Que está ahora en Texas allá, el pastor tuyo. Freddy Mejía, ¿cómo ese hombre predicaba? ¿Cómo ese varón vestido de él predicaba en esa guagua de autoridad por la mañana? Eso era predicar, señores. Pues donde quiera. Es preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Y si recordamos los evangelios, Dios mandó a alguien a preparar el camino del Señor, Juan el Bautista. Y llegó el Señor, y el Señor estuvo aquí con nosotros, y el Señor murió y resucitó y está allá arriba. ¿Cuál será la función entonces de nosotros? Hablar sobre esas buenas nuevas. ¿Y qué? ¿Cuál es el punto culminante? Y que Él vuelve, Él regresa. Ese es el mensaje que tenemos que llegar para preparar al pueblo para cuando Él regrese nuevamente. El Evangelio llama a los hombres y a las mujeres a prepararse para el servicio a Dios, cueste lo que cueste. Ahí ya no nos va gustando mucho. ¿Cómo que cueste lo que cueste? Vamos a ver qué es lo que pasa. En el congreso de ayer se nos decía
que los hombres están dejando de ser cabeza del hogar y de la iglesia. Ay, mamá. Por lo cual Dios levanta a las varonas a que ocupen ese lugar. Porque el hombre, pues, lo ha dejado. Lo ha dejado, se ha echado para atrás. Pues si tú no lo vas a hacer, Dios va a buscar una persona que sí esté dispuesta a hacerlo. Aleluya. Y fíjense, las varonas, nuestras damas, nuestras mujeres, son las que sacan la cara por nosotros. Cara, corazón y rodilla. Oh, y eso, mucho de eso, sí, Señor. Por lo tanto, debemos prepararnos para enfrentar cualquier prueba y que la paz del Evangelio prepare a los nuevos creyentes. No son solamente las normas impuestas por las municipalidades lo que nos afecta al querer llevar la palabra, sino que a veces tú ves la reacción de la gente al tú hablarle y puede que te dé miedo, puede que te enfogones. Mira, que yo creo que vengo a traerle la paz y él me tiró la puerta en la cara. Tu misión, tu comisión es llevar el evangelio de la paz. Yes. No importa lo demás. Eso tú es. Llevas, como yo digo, tú vas a sembrar la semilla. Dios se encarga de hacer que germine. Pero Dios nos pide que seamos sumisos. Palabra dolorosa también. Vamos a Tito. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 1, te dice: recuérdales, porque somos olvidadizos, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Puede que no estemos de acuerdo con los gobernantes y autoridades que están en estos momentos gobernando, pero fueron puestos ahí por Dios. Eso es. Tenemos que obedecerlos y seguir haciendo las cosas según Dios dice que la hagamos. ¿Cuántos años estuvo Saúl gobernando y ya Dios había ordenado que fuera David el rey? Pero hasta que Dios no quitara aquel, no podía treparse. Eso es así. Así que sujetémonos y seamos sumisos. Pero para verlo de otra manera, más humilde, más sencilla, nosotros somos una vasija formada por su dueño. Nosotros somos una vasija de barro que Dios nos formó. Así que Él la va a utilizar cuando Él crea conveniente. Por lo tanto, hay que prepararnos no solamente para el servicio, que eso comúnmente lo estamos, sino también, otra palabra parecido a sumiso, que duele, hay que estar preparados para el sufrimiento. Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¡Ay! O sea, el cristiano debe negarse a sí mismo. Que nosotros no controlemos nuestra voluntad, sino que se la entregamos a Dios. Ok, hasta ahí vamos bien. Cristo le da una cruz antes de darle la corona. Le da una cruz para que nosotros la tomemos voluntariamente. Él no te obliga, te dice: esta es tu cruz. ¿Tú quieres venir en pos de mí? Cógela. Y según tú desenvuelva, yo te daré la corona.
Y Cristo quiere que todos los días lo sigamos. Y sabemos que un corazón lleno de la gracia de Dios seguirá a Cristo a donde Él quiera que Él diga que vayamos. Porque somos agradecidos por todo lo que Él ha hecho, hace y hará en nosotros. Pero eso de estar dispuesto a sufrir, como que no encaja con nosotros. Con esto, con la carne, el sufrir, eso no encaja muy fácil. ¿Te acuerdas que tu libertad se compró con un precio altísimo? En el estudio bíblico del jueves estuvimos hablando sobre 2 Corintios 1:5, que decía: porque de la manera, que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Cristo sufrió un montón y nosotros tenemos que pasar por algunas de ellas, por todas de ellas, o quizás por más que ellas. Luego también el jueves hablamos sobre Isaías 53 del 2 al 9, donde se nos presenta al siervo sufriente y te describen a Jesús de una manera dolorosa, la palabra dolorosa. Cualquiera esta tarde cuando llegue el gelealo, y si lo está leyendo el corazón, le va a doler el corazón. Pero Cristo sufrió eso porque nosotros deseábamos llegar a Dios, tener esa relación con Dios. Así que Él pagó con su vida, con su sangre, para que nosotros tuviéramos una relación con Papa Dios. Difícil, pero Él lo hizo. Y lo hizo porque nos amaba. Porque Dios nos ama. Y Él espera que nosotros lo amemos a Él. Pero por Él, por nuestro Jesús, fuimos liberados. Él pagó el precio de nuestra libertad con su sangre. Ahora somos libres. Ahora en Él nuestra vida cambia. Tenemos una nueva vida. Pues confiamos en Él, dependemos de Él y le estamos agradecidos de Él. Y ahora todo lo que vivimos, lo vivimos en Él. Gloria a Dios. Porque sin Él, la verdad que por ahí estuviéramos cogiendo como espejitos y jabos. Pero lamentablemente hay algunos cristianos que están tan atados a su vida terrenal, a su estilo de vida terrenal, que no logran nunca ser libres. Estamos hablando de cristianos, pero aquí en la tierra están viviendo un estilo que no es de cristiano. Algunos prefieren vivir en su propia reputación. Afirman: yo soy así. Tú eres así, pero Dios no te hizo así. Su orgullo y altivez lo lleva a alejarse más de Cristo. Mientras que hay otros que están atados a sus placeres. Todo lo que hacen es para pasarlo bien. Oye, porque se lo merecen. Yo me he fajado tanto de tal que yo me merezco pasar esto tranquilo, paz. Estos viven para sus propias diversiones. Ahora, analicemos diversiones. El ocio. Mira, es bueno estar de vez en cuando descansando sin hacer nada. Pero no siempre. Hay otros que se lo pasan en la embriaguez. Otros les encantan los juegos de azar. Van a echar gasolina y siempre hay un percito para el Powerball o para el otro. Les encanta fumar. Sus deseos. Pues hacen lo que les da la gana porque son sus deseos. Y ellos dicen que ellos se lo merecen. Otros están con la pornografía y podemos estar toda la tarde hablando de los deseos y de las cosas que no deben de hacer y que hacen. Pero 1 Corintios 6:12 te dice, y esto se ha repetido miles de veces: todas las cosas me son lícitas,
mas no todas convienen. Y esta segunda parte es la más que me interesa a mí. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo se me está permitido, pero yo no puedo dejar que esas cosas me dominen a mí. Pongan atención a esta frase. Cada vez que el cristiano se pone esta pieza de la armadura, el evangelio de la paz, su alma está preparada para el peligro y la muerte. ¿Cuántos pastores ustedes han oído de que allá en el Oriente y por Sudamérica, estando ellos predicando, los asesinan? Es el peligro y la muerte. Pero con mucho pesar digo que la genuina disposición a servir, oye, va a reducir el número de verdaderos cristianos porque no quieren sufrir. Les pregunto sin ofender a nadie, por si acaso. ¿Cuántos tuvieron mamá? Todos, pues si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Ahora, si mamá enfermaba, dejaba de cuidar a sus hijos. Aún enferma, aún arrastrándose, ella atendía a todos sus hijos. Eso pasa. ¿Verdad que sí? Porque así somos. Estaba sufriendo la señora, y mucho, pero no, por eso no dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Nosotros, no, déjalo ahí. ¿Cómo cualquiera puede estar dispuesto a pasar por las puertas del cielo si nunca quiso arriesgar su orgullo? A mí, verme a mí en la esquina repartiendo tratados, ¿cómo va a ser? Eso es una bajeza. Ese es su orgullo. O poner en peligro sus intereses cotidianos por la inconveniencia o la oposición del mundo. Para poner un ejemplo fuera de aquí, la que era secretaria de Educación, Keller, tenía una ayudante especial. Oye, que vivía, es un título, ¿cómo es el título 8? Que es Plan 8. Una persona que ganaba miles de dólares, oye, viviendo como una persona que tenía necesidad. Ah, y además tenía la tarjeta de gobierno porque no podía pagar plan médico. Ok, ahora chequeemos nosotros cómo está nuestra vida organizada, porque estas personas no podrán pasar por esas puertas del cielo porque sus corazones no están dispuestos a resistir hasta la sangre, porque les duele, porque no quieren sufrir, porque prefieren vivir la vida cómoda y no vivir la vida como Dios te la pone. Tenemos que estar dispuestos y disponibles a calzarnos el apresto del evangelio de la paz. Tú puedes ser llamado por Dios a sufrir cuando menos lo esperes. Tú dices, pero vuelve este otra vez con el sufrir. Pues sí, tenemos que sufrir, porque si no, no aprendemos. Dos ejemplos, bien sencillos. Tenemos a Abraham. Abraham, Yahvé, en una noche le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso está en Génesis 22:2. Que te diga papá Dios a ti que vayas a ofrecer a tu esposa o a tu hijo, lo vas a hacer sin discutir. Porque Abraham no discutió.
Abraham lo que hizo fue obedecer, porque ya él había tomado su propia determinación y decisión de obedecer a Dios en todo. Nosotros muchas veces, Dios, vuelve un ejemplo que siempre doy, Dios te dice dobla aquí a la derecha y tú coges para la izquierda porque tú quieres hacer como tú quieres. Y Dios te dice, allá tú cogiste para que el otro lado, pues, allá tú, te las entiendes tú, a mí no me busques porque yo no te dije que cogiera para allá. Otro ejemplito, y este duele y duele de verdad, que te vayan, que te Jehová te diga, tú vas a morir ahora, y que te lo diga, ¿qué tú te pondrías a hacer? Ay, perdón, perdón a esta, a toda la gente que está ofendida, comienza a pedir perdón, a pagar los chavos que debe para quedar bien. Ya él te dijo que tú vas a morir, punto. Lo que tú hagas de ahí para abajo no tiene ninguna importancia. Y se lo dijo a Moisés. Y esto está en Deuteronomio 32, 49 y 50. Le dijo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. Y Moisés, chinguín, chinguín, subió, miró y murió. ¿Estamos dispuestos y disponibles para ello? ¿Tendremos la suficiente integridad para aceptar los designios de Dios para nuestra vida? Porque a muchos yo sé que le ha dicho, ve y predica. A muchos yo sé que le ha dicho, tú sabes cantar, ofrécete para que cantes en el corito. Pero a muchos nos gusta la vida fácil y tranquila. Pero aquí no obligamos a nadie. El que te dice Dios lo que tú tienes que hacer, si lo haces bien y si no, te atienes a las consecuencias. Y no son nuestras, sino directamente de Él. Para poder llevar el calzado espiritual, debemos examinar la sinceridad de nuestra obediencia. Sea la obediencia de la boca para afuera, o que todo el cuerpo obedece directamente esa palabra de Dios. Si la mano de la fe que obra es sincera, la mano que lucha será valiente. El poder de la fe que capacitó a los antiguos creyentes para hacer justicia, esto es, para vivir vida santificada, es evidencia de los sufrimientos que pasaron. Vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11, que todos lo conocen como el capítulo de la fe. Pues Hebreos 11, ahí te van a aparecer un montón de fieles que fueron, tuvieron una fe enorme en Dios. Pues vamos al versículo 33 y 34. Y te dice la palabra, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Los que tenían verdadera fe, los que obedecían los designios de Dios, conquistaron reino. Josué, los jueces, David, conquistaron reinos para Dios. Hicieron justicia. Tú tienes a David, a Salomón, a Josafat. Alcanzaron promesas. Abraham y Moisés, esos son los reyes en cuanto a eso. Taparon boca de leones. ¿Se acuerda quiénes fueron? Sansón, Daniel. Apagaron fuegos impetuosos. Sadrach, Mesach, Abednego. Evitaron filo de espada. Elías, Eliseo, los que encontraron fuerza en la debilidad, Gedeón, Ezequías, y estos por mencionar algunos.
Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Alguien los conoció? Nego. 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 ¿Alguien los conoció, verdad? Esto no lo miren con los ojos de la mente. Miren con los ojos del corazón. Te dicen que te van a meter a un horno ardiendo. Tú estás orándole al Señor, clamándole al Señor, y tú no lo ves. No ves que pasa nada. Pero abren el horno y los primeros que se queman fueron los soldados que fueron a abrir el horno. Y te dicen, adelante. Y tú entras a ese horno y tú estás viendo que no te pasa nada. Y supuestamente entraron tres y cuando se están mirando ven a cuatro. ¿Dónde está tu corazón? Aleluya. El que está ahí contigo es nuestro misericordioso Dios. No te pasa nada porque Él te está cubriendo, te está fortaleciendo, te está alentando. Y deciden sacarte porque el horno no te hizo nada. Porque quien estaba contigo es más fuerte que todos los que estaban alrededor. Sí, ese es el corazón del que obedece. Del que ellos tres obedecieron al mandato de la autoridad que estaba en ese momento. Pero el que está por encima de todo eso es nuestro Dios. Amén, y yo dejo que tú entres ahí, pero yo te cuido. Aleluya. Y yo te saco de ahí. Santo. Yes. Para poder llevar el calzado espiritual debemos orar por la capacidad espiritual para sufrir. Nos dice Filipenses 1.29, y estoy terminando. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, porque creemos en Él, pero también nos añade, sino que también padezcáis por Él. No queremos padecer. Hermanos, al entregarnos diariamente a hacer la voluntad de Dios, eso nos llevará a la unidad con el poder, la fidelidad y la bondad de Dios en nosotros y nos permitirá experimentar la realidad de sus promesas. Por ahí el pastor tenía como 5 o 6 hojitas donde estaban muchas de las promesas que nos da Dios que están en la Biblia. Es bueno sentarse a leerlas. Porque esas promesas están presentes hoy día para todos nosotros. Estemos dispuestos y disponibles para calzar el apresto del Evangelio de la Paz. No sé si se fijaron en la entrada. Cuando entran por ahí a mano izquierda, yo puse una laminita que Pastora lo utilizó en una noche con las mujeres, de un enanito que usaba bastones de culeta, con un montón de problemas físicos, y que estaba en una esquina evangelizando. Ahora, ¿qué te detiene a ti para llevar el Evangelio de la Paz? Aleluya. ¿Qué te detiene a ti? El pastor es tan cuidadoso con nosotros que cuando ve que está nublado y anuncian lluvia, las cancela, conservando así nuestra salud, que no nos vayamos a mojar, aunque después no cayó ni una gota de agua. Pero eso es lo que había dicho el informe del tiempo, y uno pues se tiene que dejar llevar, no va a exponernos. Ah, nos vamos para allá como quiera, y entonces cae el aguacero y nos fuñimos todo. Pero ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene para llevar la palabra? Usted analícelo. Usted analícelo y así sabrá cuán. Pero yo no soy el que lo mide Dios. ¿Cuán cristiano es usted? Del 1 al 10, usted lo evalúa. Usted decide. Porque aquí pedimos. Lo que se pide aquí en la iglesia no es nada que no se pueda hacer. Porque si no puedes ir, puedes arrodillarte a orar. Si no puedes ir,
puedes bendecir con una ofrenda. Si no puedes ir a caminar, llega con una neverita con agua y jugo, muchachos, lo vamos a besar, pero de arriba abajo. Pero haga algo, porque esa es nuestra misión, esa es nuestra comisión, llevar el evangelio a todos. Amén. Dios me los bendiga.